Aura Lolita Chávez Iskakikitxe emakumea, irakaslea eta Kitxe herrien kontseiluko burua da. Lurraren defentsaren alde borrokan dihardu. Guatemalako herrien ondasun komunak defendatu eta bizitza duina aldarrikatzen ditu. Soy Aura Lolita Chávez Iskakit. Soy Maakitxe. Lolita Chávezen borrokak eta Kitxe herrien aldarrikapenak jatorrizko herrien lurren defentsaren baitan garatu dira azken urteotan. Basoak ustiatzeko enpresek ura kutsatu eta oianak suntzitu dituzte. Meategiek eta hidroelektrikek mendiak ondatu eta herrietako ondasunak laburtu dituzte. Salgo con dos maletas, una llena de expedientes, casi bastante expedientes, que eran como los casos, le decimos allá, que son los expedientes de criminalización y de las los casos de que había interpuesto por las intenciones de asesinato, toda la situación de persecución que yo había tenido. Mi maleta, por decir, estaba también llena de nostalgia, de dolor, de una angustia, de como esa situación de que no sabes, incertidumbre, de que no sabes a dónde vas. Lolita estatua kriminalizatu du, naiz eta Beronen lana, Lolitari babesa eta segurtasuna ematea den. Hainbat atentatu ere jasan ditu, eta azaldutako guztiaren ondorioz, Guatemalatik ies egin behar izan zuen. Mendialdeko bizimoduaren defentsaren alde agertu zelako, basoa ustiatzeko enpresek berriro eraso egin baitzioten. Mi año pasó así con altibajos, con ilusiones, pero también con preocupaciones, y situaciones difíciles que también se viven acá. Salí criminalizada, salí muy, muy violentada, pero también con vida. Entonces me ilusionaba. Decía, sí, estoy viva y estoy libre. Yo venía para protección, pero el propósito también era para conexión. Con mujeres, defensoras, con pueblo. Mi pueblo busca mucho pueblo. Pueblo, comunidad, territorialidad. Semillas, plantas, en eso estamos. Lolita tengabe borrokatu da emakume indigenen eskubideen urraketen aurka. Jatorrizko herrien eskubideen urraketen kontra eta giza zein urbanako eskubideen defentsan. Me indigna bastante cómo se cierran las fronteras, porque las exclusiones, la marginación en Guatemala y en el pueblo Quiché está haciendo que nos movamos. Pero no es una situación que nosotras querramos salir de nuestro pueblo o de nuestro territorio, sino que forzada tenemos que salir. La criminalización también. El caso de Elena Maleno me impactó muchísimo, me dolió bastante, porque ella también, o sea, la criminalizan por una vida de libertades, de querer como tejer entre pueblos que puedan pasar, puedan caminar, o sea, no estamos diciendo que son gentes delincuentes, que son, no tienen ninguna situación criminal, sino más bien caminar. Y la gente, estamos en camino, somos gente caminante, pero aquí a veces se olvida eso. Otro pasaje que me dolió fue cuando estaba por la ría y un hombre violentó contra una compita, o sea, la golpeó y estábamos viendo. Entonces, yo no la conocía, solo lo vi de lejos, pero luego acuerpadas con otra compañía, otra persona que iba pasando, me dijo, si tú te unes a denunciarlo, yo lo denuncio y llamamos a la policía. A mí me dio nervios porque dije, bueno, ya aquí toca también denunciar, entrarle de, bueno, vamos a entrarle. Y me preocupé un poquito por mi seguridad, pero dije, no, si una vida está en riesgo, hay que apoyarle. Aquí la gente es muy acogedora. Realmente abre las puertas de su casa, de su corazón. Hay mucha simbología también de acuerpamiento, pero luego también se queda como en ese vacío de las políticas de los estados. Y Euskal Herria no se aísla de las políticas neoliberales de los estados. Eso marca bastante. En Vitoria, una comunidad ocupa, pero comunidad, no estamos hablando de un lugar así solo para una persona, porque a veces también los individualismos marcan.
ahí es comunidad. Hay arte, hay juventud, hay colectividad, hay asamblea. Y como les están jodiendo por un lado, pero por otro están marcando la intencionalidad de denuncia por lo local, por lo que pasa en otros territorios. Entonces, energía para la vida, que es lo que estamos diciendo allá, se está conectando acá. Feminismo comunitario te quedan duelarik. Lolita Chávezek badaki zein den lurraren defentsaren oinarria. Norberaren gorputza. Ezen soilik gure gorputzen defentsatik bertatik, gure herriak, gure lurrak eta gure haziak babestola izango ditugu inguratzen gaituzten etxaien gandik. Defentsa horretatik abiaturik, enpresa, oligarkia eta estatuari aurre egin al izango diogu irmo. Duin. Conocer la gente que se conecta con la historia de sus ancestras. Yo no sabía que aquí había historia de ancestras quemadas. O sea, sí había oído en algún lugar del mundo, pero no conocido exactamente ir al territorio donde se quemaron a las orguiñas. Yo no había ido ahí. Me ilusionó que ahora el movimiento feminista de acá, del País Vasco, está retomando su historia, la memoria, el vientre, la sangre de las ancestras. Me gustó muchísimo cómo ellas entretejen, a pesar de lo difícil que son las ciudades, entretejen comunidad, entretejen procesos de formación, de comunicación, y hay como esa esperanza de denuncia, denunciar las situaciones de desigualdad, de exclusión, de marginación que hay acá. Euskal Erakunde eta instituzioek martxan duten giza eskubiden defendatzaileak aldi baterako babesteko programari heldu zion. Hori dela eta, urte betez Euskal Herrian izan da. Haren esanetan, arnasa hartu, paseatu, mintzatu eta kalean beldurrika bibiltzeko urtea izan da. Edozein momentutan preso eramango zuten beldurrez askaturik. Bueno, me llevo el simbolismo. Ya lo llevo aquí. La creatividad, yo quisiera que esa expresión simbólica pueda dejar la creatividad de la gente, que no tengo que decirlo con palabras, pero que la gente se imagine qué llevo. Ya, mi moral ya está listo para regresar. Guatemala ez da giro. Oraindik ez dago bermaturik Lolitak bere jaioterrira itzultzeko nahikoa babesik. Halere, bere lurralderekiko atxikimenduak inoiz baino indartsuen dirau. Bera hotxa inoiz baino zenago entzuten da. Lolitak gizon eta emakumeen eskubiden aldeko borrokan jarraituko du. Ezin da bestela izan. Guatemalako herren ondoan dago. Haien hotxa, atxa eta indarra da.